Buenas tardes, estamos acá en un programa nuevo de Se nos viene la noche con Agus, quien es la guía de la bodega Jean Busquet. Buenas tardes, Agus. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, Agus, contame un poquito sobre la bodega. ¿Hace cuánto están aquí? Bien, esta bodega está desde el 2012. Jean Busquet vino en los 90. Le decimos Don Juan acá. Vino en los 90 y la primera bodega que puso en Mendoza fue la primera bodega orgánica, que fue Domain Busquet. Y ahora pertenece a sus hijos, ¿sí? Se los dejó en herencia. Y puso después en el 2012 esta bodega, empezó completamente de cero. Y nada, desde ese entonces. Vos me dijiste que es orgánica, ¿por qué es orgánica? Bien, porque no utilizamos ni pesticidas, ni químicos, ni en el viñedo, ni en lo que es el sector de la bodega. ¿Y qué cantidad de litros producen a nivel anual? Y más o menos 180, todos los años va variando eso, sí. ¿No? 180.000 aprox para lo que vendría a ser esta bodega con la etiqueta Santa Vax. Y después, sí, 120.000 litros aproximadamente para otras bodegas. Bien. ¿Santa Vax? ¿Quién es Santa Vax? Bien, Vax es el apellido de la mamá de Don Juan y Santa porque decía que la mamá era una santa, así que le hace el homenaje a su madre, le regala la etiqueta, vendría a ser. Bien, bien. Jean Busquet, me dijiste que era francés. Sí, es de Carcasona. Carcasona. ¿Y él ya tenía, digamos, siempre trabajó en lo que era viñedos? O... Sí, desde que es muy chiquito. Es enólogo de tercera generación allá en Francia. Sus abuelos, su padre. Y bueno, él a los 8 años me contó que ya estaba manejando un tractor, así que... Claro, fíjate. nací en el viñedo. ¿Y qué tipo de uva se produce? Y tenemos distintos varietales. Merlot, Malbec, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Pinot Gris, Grenache, Syrah, bien. De todo un poco. ¿Y cuál es la excelencia para ustedes? Va variando, hay años que sale mejor un varietal y otros que sale mejor otro varietal. Este año, digamos en el 2021, salió muy bien el Cabernet Sauvignon, en lo personal, bien. Mi favorito. Pero bueno, se vende, depende de los gustos. El Papillon se está moviendo muy bien también. ¿Qué es Papillon? El Papillon es un vino frisante, que es 50% de vino rosé y 50% del Brut Natur, que es un vino espumante. Pasa por el método tradicional au Champenois, así que la segunda fermentación es dentro de la botella. Y se está saliendo muy bien ese. Se vende muy bien. ¿Y se vende acá en Argentina el vino o es para el exterior? La realidad es que hasta el año pasado era un vino que solo se comercializaba acá en el restaurante. Y a partir de fines del año pasado, principio de este año, se empezó a mover un poco más y lo están exportando. Sale una parte a Canadá, otra parte a Estados Unidos. O sea que en Argentina no lo podemos encontrar en ningún lado. Sí, pero es muy selectivo. ¿Cómo? O sea, si la gente, generalmente es un vino que la gente viene a la bodega, conoce la bodega, compra, toma los vinos y se lleva y los revende, vendría claro. A ser. O sea, gente con vinoteca y demás, pero como es un público, digamos, más selectivo. Sí, digo, yo lo probé y es un vino espectacular. Y vos me dijiste restaurante, dijiste recién. O sea que acá estamos parados sobre un lugar donde hay mesas, hay un restaurante con distintos pasos. Exacto, tenés el menú de 4 pasos, o sea... Tenés la full experience, la experiencia full vendría a ser. La que hicimos nosotros. Exacto, acá. La que hicieron ustedes, que tuvieron la visita, hacen la degustación, que se degustan 4 vinos. Yo sí soy muy generosa y la gente me cae bien. Puedo como sacar, nosotros, claro. Saco alguna copita de algún espumante o el vino frisante para que lo prueben. Y después el menú de 4 pasos, que vendría a ser la picada, la entrada, el plato principal y el postre. Riquísimos platos. Muy bien, la verdad variado, que tenemos... Que es variado porque es una comida, digamos, no es solamente nacional, no es nacional, digamos, son platos de todos lados. Exacto, sí, tenemos chefs que son venezolanos, entonces, y que son viajeros además de eso, entonces fueron sacando ideas y trabajaron en muchos restaurantes de distintos lugares del mundo. Por ejemplo, el ceviche es bien peruano y demás. ¿Y vos haces guiada todos los días? Hago guías todos los días, sí, tengo la primera visita que hacemos, tengo una compañera, obviamente nos vamos turnando, la primera visita es a las 10:30 de la mañana, después tenemos otra 12:30, 1:30 y a las 4:30 de la tarde para finalizar, digamos, los que quedaron medios colgados a la mañana.
Así que, bueno, en invierno como que es un poco más tranquilo. Bueno, ahora está época ahora, del por año. ¿Esta época del año qué es? ¿Es temporada media, sí, baja? Sí, media baja, sí. Turismo hay siempre igual. Sí. Mendoza es un lugar bastante turístico, tenés mucho para recorrer y la gente no deja nunca de venir. Pero, obviamente, temporada alta vendría a ser más la primavera-verano, ya arranca bien en septiembre. Exacto. ¿Cuál es la época de cosecha, por ejemplo? Y es de febrero a abril. De febrero a abril. En ese momento, claro, sí, es hermoso, es hermoso. Claro. Y, por ejemplo, ¿qué cantidad de personas por día pueden acceder al lugar? ¿Tienen una estadística más o menos? En temporada. Muchísimas. Y mira, tenemos afuera mesas en el Parral que entran, no sé, 200 personas más o menos, aprox. Claro. Bueno, no sé si tantas. Pero sí, mucha cantidad. Es un lugar hermoso. Después tenemos la parte de adentro. Tenemos también unas cuantas mesas. Ahora en invierno, por ejemplo, prendemos una chimenea. Sí. Afuera es raro que se armen mesas. El otro día, por ejemplo, el fin de semana se llenó de gente y armamos un para afuera. Porque es alrededor del lago, obviamente a la gente que viene de viaje les encanta y prefieren, si está un poco soleado, comer afuera. Claro, sí, le explicamos a la gente que estamos en un lugar que es un parral, tenemos mesas alrededor, tenemos una laguna al lado, que es artificial, exacto. Y al lado de la laguna está el restaurante. Exacto. Es un lugar soñado para Bahía y la cordillera atrás. Ni hablar. Sí, soñado sí. Para la gente que venimos de la ciudad y nos toca trabajar acá, así que la verdad es hermoso. Bueno, Agus, muchísimas gracias por este tiempo. Un placer. Y bueno, éxitos. Muchas gracias, éxitos a ustedes también.